¿Qué tal, queridos amigos del mundo de Casasola? Tenemos videito nuevo y queremos comentarles que estamos arrancando un fin de semana largo acá en Guatemala y esto es con la intención de promover el turismo interno, es decir, que la gente visite los maravillosos lugares que tiene esta nuestra Guatemala. Pero la pregunta del millón, ¿por qué tenemos asueto este día? Es el 20 de octubre, ¿la gente sabrá qué se celebra el 20 de octubre? Pues acompáñennos, vamos a la calle a averiguar qué sabe la gente de esta celebración en nuestra Guatemala. Estamos con Alison de iCafé. Alison, ¿qué se celebra el 20 de octubre? El día de la revolución, ¿no? Eso, el día de la revolución. 100 puntos para Alison. Gracias, Alison. Feliz día. Estamos con la licenciada Margarita Segura. Licenciada, pregunta rápida. Sí, es una pregunta de conocimiento general. ¿Qué se celebra el 20 de octubre? La revolución. El día de la revolución. El día de la revolución. Muy bien, 100 puntos para María Teresa. Un saludo para el mundo de Casasola. Un saludo para todos. Pues bien, queridos amigos, seguimos con las entrevistas y con gente famosa, influencers de nuestra Guatemala. Está conmigo Dalia Santos. Hola, Dalia, ¿cómo estás? Hola, mi querido Ender. Saludos a todos. Bueno, y para el mundo de Casasola, una preguntita muy rápida. Feriado largo, ¿qué se celebra el 20 de octubre? La revolución. El día de la revolución, 20 de octubre. 100 puntos para Dalia Santos. Dalia, un mensaje para la gente del mundo de Casasola, por favor. Por supuesto que sigan el mundo de Casasola porque hay muchas sorpresas, muchas entrevistas que nos van a dar ese aporte educativo, nos van a refrescar la memoria. Así que usted va a gozar el descanso. Pues ya sabe, el día de la revolución, 20 de octubre. Muy bien, seguimos con más preguntas. Madeline, ¿tú me puedes comentar qué se celebra el 20 de octubre? No sé. Ni una idea. Vamos a descansar, nos van a dar feriado. No, en serio, no sé. El día de la revolución. Okay. Muy bien, un saludo de parte del mundo de Casasola para ti, ¿oíste? Y gracias. Pues bien, queridos amigos, estamos en el mundo de Casasola. Estamos con alguien del mundo de la farándula guatemalteca. Por supuesto, Pablo Cristiani. Pablo, bienvenido al mundo de Casasola. Gracias, Casasola. Buena onda por tomarme en cuenta para tu blog. Pues hoy estamos haciendo la pregunta sobre qué se celebra el 20 de octubre, así que si nos pudieras contar. Bueno, el 20 de octubre, como ya hice un poquito de trampa, ya te puedo hablar mejor. El 20 de octubre se celebra la revolución guatemalteca, fue un movimiento de civiles, militares, de varios profesionales que se unieron para derrocar al gobierno que estaba en ese momento, en el 44, y dio paso a los 10 años de oro de Guatemala, donde se creó la democracia de la que ahora vivimos. Pablo, 100 puntos para vos, que seas un tramposo. Hice mi trabajo, sí. No, pero qué bien que te enteres de lo que está pasando. Para saber de qué uno habla. Justamente. Pues ahí está Pablo Cristiani, sí supo respondernos bien y te agradecemos infinitamente. Gracias, Casasola. Un saludito para el mundo de Casasola. Gracias. Bueno, ya saben, toda la gente que está ahí pendiente del blog del mundo de Casasola, aquí hay talento chapín, aquí hay realce para todo lo guatemalteco. Esté pendiente y apóyelo. Buena onda. ¿Me podrías comentar qué se celebra el 20 de octubre? No sé. No sabes, pero sí sabes que hay un feriado largo. Sí. Ok, un saludo para el mundo de Casasola, porfa. Ahí está. Margarita Marroquín, Matías. Muy bien, ¿usted sabe qué se celebra el 20 de octubre? Es el día de la revolución. Muy bien, 100 puntos para usted. Un saludo para el mundo de Casasola. Sí, toda la persona que me escuche y que me mira, pues es un saludo para el 20 de octubre. Muy bien, gracias por la información. Gracias, joven. Estamos con Don Francisco. Francisco, ¿usted me puede comentar qué se celebra el 20 de octubre en Guatemala? El Día de la Revolución. Muy bien, 100 puntos para usted también. Gracias, Don Francisco. Solo comentame, ¿qué se celebra el 20 de octubre? Ahora sí, no sé vos. ¿No sabes? Él. Pero sí sabes que hay descanso. Ah, sí, no, no sé, no sé. ¿No sabías? Pues te cuento que vas a descansar 3 días, sábado, domingo y lunes. Ah, Un saludo por el mundo de Casasola. Un saludo, gracias. Gracias. Bueno, y por el momento van ganando las personas adultas. Sí saben que se celebra el 20 de octubre. Los jóvenes están quedando un poco atrás. Vamos a hacer otras preguntitas a ver si logramos balancear un poquito esta nota para todos ustedes. ¿Qué se celebra el 20 de octubre? Día de la raza. No, el Día de la Revolución. Día de la Revolución. Eso, estuvo cerca, gracias. Vaya. La revolución del 20 de octubre de 1944 fue una gesta revolucionaria
realizada por militares, estudiantes, trabajadores, campesinos y obreros guatemaltecos, cuyo fin fue el derrocamiento del presidente de facto, Federico Ponce Baides, que luego de suceder al dictador general Jorge Ubico, quiso perpetuarse en el poder. Hoy celebramos a los hombres y mujeres valientes que salieron a la calle y dieron lugar a los 10 años de democracia en Guatemala. Las principales figuras del movimiento fueron Jacobo Arbenz Guzmán, Jorge Toriello y Francisco Javier Arana. Si me puedes contar, o si sabes, ¿qué se celebra el 20 de octubre en Guatemala? ¿Cómo se llama esta? Se me olvidó cómo se llama, pero... La Revolución de Guatemala, ¿ya? ¿Celebra el 20 de octubre en Guatemala? Muy bien, 100 puntos para ustedes, gracias, que disfruten su feriado largo. ¿Qué se celebra el 20 de octubre en Guatemala? Ay, no, pero no me grabes. Ay, perdón, ¿sí sabe qué se celebra el 20 de octubre en Guatemala? El Día de la Revolución. Eso, 100 puntos, gracias. Mucho gusto, ¿vos sabés qué se celebra el 20 de octubre en Guatemala? No. ¿No sabes? No. ¿Pero sí sabes que hay un feriado largo? No. ¿Tampoco? Bien, bien. Bueno. 100 puntos para vos también, que lo celebra el Día de la Revolución. Ya, no. Gracias. Dale, dale. ¿Vos sabés qué se celebra el 20 de octubre en Guatemala? No, fíjate. ¿No sabés? No. Que te sople aquel se ve que sabe. Ay, Dios, peor aquel. Se celebra el Día de la Revolución. Ah, el Día de la Revolución. Gracias por tu respuesta. Wow. Bueno, y la verdad es que son los adultos los que más saben que se celebra el 20 de octubre. Los jóvenes, no mucho, pero esperamos que hoy el videito sirva para que vayan aprendiendo un poco de esa historia moderna guatemalteca. ¿Celebra el 20 de octubre? Día de la Revolución. Muy bien, 100 puntos, gracias. ¿Qué se celebra el 20 de octubre en Guatemala? La Revolución. Eso, gracias. ¿Puedes comentar qué se celebra el 20 de octubre en Guatemala? ¿Qué se celebra? El 20 de octubre. En Guatemala. El Día de la Revolución. El Día de la Revolución, 100 puntos para ti, gracias. Gracias. Y le hemos preguntado a muchos guatemaltecos que se celebra el 20 de octubre. Acá les cuento un poco de la historia de esta importante fecha. Esta revolución permitió celebrar las primeras elecciones democráticas de Guatemala, en las cuales resultó electo el doctor Juan José Arévalo, y en un segundo periodo, Jacobo Arbenz Guzmán, también conocido como el Soldado del Pueblo, y que en el año 1954 fue derrocado en un golpe de Estado orquestado por la Central de Inteligencia Americana, CIA, y la Fruit Company Corporation. Durante los conocidos 10 años de primavera en el país de la eterna dictadura, se logró la creación del Instituto de Seguridad Social, ICS, del Código del Trabajo, la construcción de escuelas tipo Federación, el inicio de la reforma agraria, la autonomía universitaria, entre otros importantes logros democráticos de Guatemala. Dale, compa, dale. ¿Vos sabés qué se celebra el 20 de octubre? Ni idea, vato. ¿No sabés? No sé. Pero sí les van a dar descanso a ustedes el lunes. Ah, sí. Eso, es el 20 de octubre, el Día de la Revolución. Eso te iba a decir, ¿verdad? 100 puntos para vos, un saludo. Dale. ¿Es que se celebra el 20 de octubre en Guatemala? No. ¿No sabés? No. Pero sí sabés que hay un feriado largo. Sí. ¿Vas a descansar el lunes? Sí. ¿Y no sabés qué se celebra? No. ¿Quién te va a contar? ¿No te va a pasar el chisme? El Día de la Revolución. ¡Eso! 100 puntos para vos. Un saludo. Si me cuenta, ¿qué se celebra el 20 de octubre? El Día de la Revolución. ¡Eso! 100 puntos. Hay tiras, hay bucha, hay revolcado, hay salpicón, hay patitas a la vinagreta, chicharrones, carnitas, pacaña, dobladas. Sí, ya. Bueno, pues para toda la gente linda que está pendiente del blog del Mundo de Casasola, les mandamos un gran abrazo de los Miseria Cumbia Band con sabor a chicharrón con pelos. Siga pendiente del Mundo de Casasola, aquí se realza y se habla mucho del talento chapín. Cuando voy al mercado, llevo al matadero, saco el monedero, chicharrón con pelos, quiero yo. Compro mi verdura, marihuanol del bueno, fruta, miel y avena. Y un chicharrón con pelos, quiero yo chicharrón con pelos.